Hola, muy buenas noches, mis queridos amigos. Mi nombre es Andy Román. Qué increíble que estemos una semana más en este contacto que se titula La Entrevista aquí por Alter Ground Radio. La noche de hoy tenemos la visita de un gran amigo músico, compositor muy talentoso. Yo creo que dentro de su corazón vive y se disfruta también el tema del jazz. Me atrevo a decir, ya vamos a conversar, ya vamos a confirmarlo, pero me atrevo a decir que es un jazzero totalmente de corazón. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre su último trabajo discográfico titulado Amalgama. Así que damos la bienvenida a nuestro queridísimo Fercho o Fernando Silio. ¿Cómo estás, mi querido Fercho? Te damos la bienvenida aquí en La Entrevista. Hola Andy, ¿qué tal? Bueno, muchísimas gracias primero por tenerme aquí en Alter Ground. Yo feliz siempre de compartir un poco de la música y de toda la vivencia musical, por así decirlo, que les puedo compartir esta noche. Increíble, mi querido Fernando. Como lo mencionaba al inicio, creo que tu fuerte en este punto musical ha sido el jazz. Tú eres compositor, has tenido también un amplio bagaje de experimentar con este género y también me atrevo a decirlo, de experimentarlo de una manera muy propia, muy personal y muy, muy fuerte en este último trabajo titulado Amalgama. ¿Qué me puedes contar de este punto? ¿Te has metido también en otros géneros o básicamente el jazz es con lo que has crecido? Bueno, verás, mi vida ha sido básicamente aprender a ser versátil como músico, al menos en Latinoamérica, en Ecuador. Creo que es bastante, tenemos que aprender a ser versátiles para vivir de la música, ¿no? Entonces, claro. Yo sí he pasado por un montón de géneros, desde el rock, la música ecuatoriana, hasta el jazz, hasta el indie, hasta la salsa. Porque claro, o sea, va a haber veces en que te digan, oye, ven a tocar en este matrimonio, que cóctel, jazz, pero después tienes que quedarte a la fiesta de los 80s y después para lo de la salsa y tropical, y todo eso tienes que tocar, ¿no? Entonces como que te hace ser un camaleón, básicamente, sí. Este país. Totalmente, esa parte tienes muchísima razón. A la final, en una boda o cosas, no puedes regirte a un setlist únicamente lo que tú llevaste. La gente pide, y si la gente pide, hay que darle totalmente. Entonces, buena onda por esta parte. Antes de entrar al tema de Amalgama, de tu último trabajo como tal, ¿has tenido igual contacto o trabajos antes, como me atrevo a decirlo, solista, porque te he visto con banda, pero básicamente el frontman siempre ha sido tú? Siendo un poquito más, adentrándonos un poco a tus inicios, ¿cómo tienes tú el contacto con la música? ¿Por dónde es el contacto donde tú te animas y dices quiero ser músico y te animas a este género que yo lo denomino como uno de los más complicados por el tema instrumental, por todo el tema o bagaje que tienes tú que aprender y tratar de dominar para ser un buen exponente, ¿no? Claro. Pues, a ver, yo creo que he tenido ese privilegio, esa suerte de nacer en la familia de músicos. Entonces yo desde chiquito tenía a la música presente todo el rato, ¿no? O sea, me acuerdo que así de pequeño mi abuelo sacaba el saxo todos los domingos en las fiestas familiares y tocar, y el música ecuatoriana, ¿no? Y después que él falleció, igual eso la herencia lo llevó mi papá, ¿no? De que él sacaba la guitarra o cualquier cosa de instrumento y a tocar y... Entonces era algo súper común para mí y estar rodeado de instrumentos y de música. Entonces el rato que ya me gradué del colegio y dije, quiero estudiar música, pues tuve esa facilidad de mis padres de decir, ya, de una, no me sorprende. Así que entonces, claro. Más fresco. Buenísimo, has tenido entonces el contacto desde pequeño, tienes un buen referente que es tu abuelo y qué mejor con el saxo, ¿no? O sea, bastante importante como una base preferente de este género, ¿no? Muy, muy complicado. Dentro de todo el tiempo de tu carrera, de la parte que has dedicado a la música, ¿te has topado con otros géneros que has tenido, yo qué sé, la duda entre voy a hacer jazz, voy a hacer rock, voy a hacer metal, voy a hacer rap tal vez? ¿Te ha pasado esto en algún punto de tu carrera? Sí, creo que cada 2 años me pasa. ¡Wow! Es porque, constante. Porque, o sea, siempre es que... Es esa reinvención y esa... Que le caracteriza al artista, al músico.
¿no? De siempre estar buscando algo nuevo, algo que le llama la atención, algo que te apasiona. Entonces, por ejemplo, yo hace 4 años, yo no tenía idea de lo que era tocar el indie, por así decirlo, o estar metido todo en lo que es la psicodelia, el indie pop, el indie rock. Y de repente, así, hablando con estos grandes amigos que son los Cementerio de Elefantes, se les va el tecladista, ¿no? Además, se les va a Colombia y me dicen, oye, ¿quisieras tocar así? Yo nunca he tocado indie rock, pero dale. Pucha, y fue un nuevo aprendizaje, es como un nuevo lenguaje, aprender a utilizar sintetizadores. Entonces yo mismo decía, no estoy en mi campo, o sea, porque claro, yo estudié jazz. Pero me parecía algo fascinante, algo interesante y me metí de cabeza. Yo grabé el último disco de ellos, que es El Horizonte Singular. Yo hice todo lo que son teclados y pianos. Grabé con ellos, entonces, y ahí ves algo totalmente distinto de lo que escuchas en Amalgama, por ejemplo. Dices, correcto. Ah, es el mismo. Y sí, pero básicamente es como te digo, es ese camuflaje de ser camaleón, ¿no? De la música. Y más que todo, verle de manera divertida, como un juego. Si lo ves como un juego, es como que estás del otro lado. En esa parte tienes mucha razón. El momento en que te tensionas como tal de decir, es mi trabajo, tengo que sacarlo de tal o cual manera, de una forma súper profesional, al final creo que te presionas más de lo que debes. Y sí, es muy importante que tengas el grado de profesionalismo, pero obviamente también que lo disfrutes, que sea un juego de niños, por así decirlo, y que también sea el día a día, ya que te ganas el pan con esto, ¿no? Exactamente, exactamente. Loquísimo esta parte. Dentro de todos tus trabajos, me atreví a decir al inicio que eres una especie de solista, porque te he visto haciendo proyectos, pero no tienes una banda fija. Tienes o compartes y tratas de experimentar con muchos músicos en escena, ya sea en vivo, para las grabaciones o trabajos que tú haces. ¿Por qué has tenido esta afinidad por buscar no solo un grupo de músicos, sino varios? Sabes que ha sido difícil, así si te soy muy sincero, de por qué tomé esa decisión, porque yo siempre quise tener una banda y he tenido full bandas, pero a veces es muy comprometedor, al menos yo lo veo de esa manera, tener una banda y mantener una banda, porque es básicamente un compromiso hasta inclusive familiar de esto, porque claro, convives con ellos y la gente va cambiando con el tiempo, entonces va teniendo otras ideas, ya no compartes los mismos gustos o las mismas pasiones, entonces es súper complicado mantener una banda, si no, dime qué banda hasta ahora sigue junta, al menos aquí de Ecuador, todos siempre pasan por lo mismo una así época es. Y después se separan. Entonces yo ya no quería que me pasara eso, o sea, porque me pasó un par de veces y dije, no, o sea, a veces es muy complicado depender de un músico de eso, entonces dije, no, mejor yo hago mi música, hago mis cosas, y si no puede un músico, pues lo siento, pues llamo a alguien más y seguimos. Y por el lado profesional, pues todo muy bien, o sea, más bien los músicos te agradecen eso, porque avisas sí. con tiempo y, claro. y pues todo muy bien, entonces, por así decirlo, te evita cierto tipo de problemas. Porque ser un músico que tiene que estar a la cabeza, ser líder, tienes que armar ensayos, partituras, exacto. arreglos y después cobrar platas y todo eso, se hace mucho más fácil. Sí, a la final rompes ese esquema de compromiso, como tú lo mencionas, porque una banda es una familia. Creo que pasa también en toda formación, donde empieza por una amistad y se basa dentro de los principios fundamentales de una carrera, de tal vez un proyecto, o en este caso como la parte musical. Yo creo que es una ventaja también. ¿Por qué? Porque tienes muchos tintes en distintos proyectos, facetas, y también, ¿por qué no mencionarlo? Hasta, yo que sé, me atrevo a decir, si en una producción completa o en un EP, en cada track, en cada canción, en cada tema, usas músicos diferentes. Yo creo que te aportan muchos colores, muchos matices, profesionalismo además, pero obviamente no recaes, a mi forma de ver, en un punto como que tan, se podría decir, cíclico, ¿ya? Sino que tienes también otras cosas claro. a relucir. O sea, siempre estás fresco, siempre suenas diferente. La gente a la final puedes tener detractores, porque hay muchísimas personas que les gusta que Fernando Cilio empezó sonando así. Yo quiero que durante los 30 siguientes años siga sonando así. Y no creo que sea la situación esta, porque claro. caes en un bucle totalmente. Y
En tu caso, yo creo que te reinventas en cada producción, en cada paso, en cada show. Tal cual, es que yo creo que esa es la esencia del artista, como claro. Te digo. Al menos, verle también poner en balanza, ¿no? O sea, Ecuador, por más criticado que sea, te obliga a reinventarte, sí. Te obliga a ser innovador. Entonces, eso también he visto que ayuda bastante y que te obliga a hacer cosas nuevas, ¿no? Correcto. O sea, no quedarte en el mismo sitio. Y también esa hambre de querer hacer cosas te mantiene vivo. O sea, yo en esta misma pandemia, yo al principio, exactamente hace un año, sí me entré como que en una mini depresión de... Imagínate, yo siendo músico y en el 2019 me fue tan bien tocando. Claro. O sea, yo tocaba así, sin mentirte, unas 2 veces por semana. Pero sí, o es sea, bastante. Fue un boom. Brutal, brutal. O sea, Quito se estaba convirtiendo en una metrópolis en la cuestión cultural, que yo estaba súper feliz. O sea, decía, al fin, lo estamos consiguiendo. Claro. Y cayó la pandemia y es como que todos encerrarse. Entonces yo, imagínate, yo venía a la casa solo a dormir. Entonces, sí fue algo tenaz. Pero dije, ok, uno no puede quedarse aquí. ¿Qué hago? Aprender a grabar, aprender a producir, aprender a componer más. Ah, muy bien. Y reinventarse. O sea, también en esta pandemia trabajé como haciendo música para comerciales, para mini cortos. Entonces es como, nunca había hecho, pero dale, o sea, ahí estamos. Eso es lo importante también, saber adaptarse a los cambios que tienes. Sí debió haber sido totalmente un golpe muy duro de pasar a la vida del músico, de tocar noche tras noche, 1, 2, 3 veces por semana, a quedarte sentado en la casa. Y era totalmente tu decisión, ¿no? Si te quedabas cruzado de brazos, acostado, viendo tele, rascándote la panza o comenzabas a hacer otras cosas. Y bacán que hayas probado este mundo que, claro, va un poco ligado a lo que tú estás haciendo, al tema musical, grabación, los equipos, los programas, y te hayas metido en otro mundo totalmente distinto. Entonces, aprendes cosas. Creo que también de tu parte, si bien es cierto, en todo el trayecto que vas aprendiendo música, también aprendes el tema de producción, el tema de locución, ¿por qué no? Pero el momento en que ya te sientas a armar algo para una marca, para una persona, ahí te das cuenta que estás literalmente en pañales. Y obviamente en algún punto tienes que decir, ok, tengo que sentarme a aprender y a ver cómo funciona tal cosa. Y si te da de comer y si es un escape totalmente para romper ese punto, como tú dices, de ansiedad, qué mejor. Qué mejor totalmente. Sí, sí, tal cual, exactamente lo que mencionas. Mi querido Fernando, pasemos al embrollo del asunto, al embrollo, porque este momento estás haciendo gira de medios, tu último trabajo titulado Amalgama. Cuéntame un poquito. Por interno les quiero compartir también el comentario que lo mencioné en tu rueda de prensa y también hace unos momentos. Me parece que Amalgama es una de esas buenas fanescas de la abuelita, de la mamá, que tiene todo un conjunto de cosas que a la final dices... Puta, ¿será que va a sonar bien? ¿Será que si le pones esto sale, sabe o no sabe mejor o peor? Así que en tu caso yo creo que le apostaste a esta buena fanesca porque dentro del conjunto o de la sonoridad diversa que tienes de Amalgama, fusionas bomba, fusionas San Juanitos, fusionas salvazos y básicamente también todo esto ligado al jazz y el rock puntualmente, ¿no? Sí, exactamente. Tal cual, o sea, si les gusta la fanesca, les va a gustar mi disco, así básicamente. A ver, ¿qué te diría? O sea, si yo buscaba justamente encontrar esta fusión de colores y, a ver, si te digo por qué estoy tan orgulloso de este tercer disco es porque yo ahorita a mis 30 años, después de haber experimentado toda mi década de los 20 con música, con intentos fallidos, con errores, con todo eso, pues después de 10 años pude consolidar esto. Entonces yo creo que este disco es la representación de esa consolidación, de estar probando y probando y probando, porque te digo esto, o sea, esta idea que yo tengo de fusionar las cosas, esta fue mi tesis de graduación de la universidad, o sea, desde ahí comenzó todo. Entonces, pero claro, cuando me gradué no tenía idea de nada, era solo probar por probar y mezclar cosas así la maldita sea, como sí, una receta de comida que metes todo así y lo que salga. Ajá. Pero no quedas satisfecho, es como que va, bacán.
Pero entonces, después de experimentar tanto, de conocer a gente, de tocar con mucha gente, con muchos estilos, como que al fin logré condensar todo esto en este disco. Entonces yo creo que más que todo por eso, ¿no? Lleva ese nombre y ese concepto, más que todo. Tienes también un punto a resaltar en esta producción, que no es un trabajo de estudio, por así decirlo. Lo grabaste en el Centro de Arte Contemporáneo, totalmente en vivo, ¿no? Sin público, obviamente, pero te atreviste a hacer esa parte. Quiero rescatar una de las preguntas que te hicieron en la rueda de prensa. Muy bien, lo grabaste en vivo y todo, pero si bien es cierto, seamos sinceros, ¿cuántas tomas tuvieron que hacer? ¿Cómo lo grabaron? ¿Tuvieron que hacer la repetición? ¿O ya venían con esa idea súper puntual de que, ok, señores, lo vamos a hacer totalmente en vivo, tiene que salir bien, y aquí en vivo no es que puedo retroceder, ¿no? Entonces, sale como sale. Cuéntame si pasó de esta manera que te digo, si tal vez hicieron pausas, repitieron, borra y va de nuevo. O sea, esa experiencia yo sí la quería tener de grabar en vivo porque es totalmente distinto a un disco. Un disco está muy maquillado, ¿no? Porque inviertes horas, días, meses de estar produciendo eso, ¿no? De que si te equivocas, pues todo bien. O sea, repites y hasta la toma 50 hasta que te salga, ya. Entonces, no hay lío. Y después de eso, el ingeniero, el productor te puede arreglar todo con el autotune, con corte y confección ahí de los programas. Sí. Entonces, siento que a veces no es muy natural. Entonces dije, el jazz es una música que pasa en el momento, o sea, en el presente. O sea, si algo yo resalto del jazz es eso, o sea, de que te hace vivir en el presente y que los errores son parte de ti. O sea, no es que quieras que todo salga perfecto, no, eso no te hace humano. El jazz es como que te acerca más a esa parte, la improvisación es eso. O sea, como salieron estas tomas, jamás en la vida van a volver a salir. Así es. Entonces, y eso es único también. Entonces dijimos, yo sí les dije, muchachos, va a ser en vivo. Eso significa que tenemos solo dos chances para cada tema de hacerlo bien. Y más que todo, porque ellos son músicos profesionales, mi equipo, pero más que todo yo tenía este deber de decirles y crear un buen ambiente. Porque no sé si tú has estado así en conciertos o has experimentado esa energía que te transmiten los músicos y el público. Sí, totalmente. Eso hace que toques mejor. Claro, correcto. Tienes hasta cierto punto el grado de presión del público, ¿no? Exacto, ajá. Entonces, lo que sí me quisiera resaltar es eso de que, o sea, tuvimos esa como comunión entre los músicos, de estar así en la joda, en la buena onda, de que ese día, por suerte, no, nada malo pasó, porque imagínate, en pandemia también grabar esto, o sea... Sí, de miedo, ¿no? Sí, 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 o sea, eso son de las cosas que nunca me olvidaré en la vida. Pero sí, o sea, creamos ese buen ambiente y gracias a eso también los temas fluyeron y salieron... Sí, salieron como yo quería, como lo tenía en la mente al menos. Aquí le estás también, noto que metiendo una presión psicológica por detrás, fuera de la presión de que tiene que sonar bien, tiene que salir bien, tengo que cantar bien, tengo que llegar a la nota o pisar el acorde que es. Obviamente mezclas todo este tema de pandemia, mezclas que estás replicando un en vivo, falso por así decirlo, pero que tiene que salir en una sola toma. Uh-huh. Y obviamente yo creo que te sobreexige y te sobreexige mucho más que un concierto normalmente en vivo. Y más que nada que le entregues a tu público una cosa que a la final pudiste hacerlo de manera virtual tal vez o con algún tipo de background, te grababas o se grababan cada quien en su casa, pero tomaron los riesgos, ¿no? Tomaron los riesgos y se animaron también al riesgo que es tocar virtualmente en vivo. Entonces la gente sí creo que se va a identificar mucho con este trabajo, mucho con el esfuerzo que tú le has puesto y también con esa presión por detrás de toda la coyuntura que estamos pasando, que ustedes quieran sacar y estén haciendo un material tan bueno como lo es Amalgama. Qué bacán, gracias. Sí, sí, es mi único anhelo, que la más que todo que la gente lo escuche, lo tripee así, que diga, wow, esto también se grabó en vivo, así, sí.
Buenísimo. Sabes que en lo personal siempre he disfrutado mucho las grabaciones o las producciones en vivo versus a las de estudio. No sé por qué, pero siempre tienen un grado más de sentimiento que le meten, ¿no? O sea, es muy diferente y te topas también con muchas cosas muy distintas al EP, a la grabación de estudio como tal, que a veces te juegan a favor o te pueden jugar en contra. Mi querido Fernando, hablemos un poquito de todo lo que está dentro de Amalgama. Vamos a comenzar a desnudar cuántos temas hay, la sesión, cómo el público o las personas que lo escuchan se van a topar y con qué temas. Ya, chévere. A ver, este disco tiene seis temas, seis composiciones. Y a ver, si lo resumo así, van a escuchar así una mezcla de entre San Juanitos, entre Albazos, y todo así con estos tintes del rock, porque también tú lo escuchas y es como que comienzas a cabecear de la nada y dices, a ver, ¿esto qué es? Claro. Pero sin embargo, claro, estás metiendo el saxo soprano e improvisando sobre esto y dices, wow, qué interesante. Y algo que quisiera recalcar es también por qué tuve esta idea. Fue desde que un alumno hace muchísimo tiempo me dijo como que es que a mí no me gusta el jazz. Yo no entiendo el jazz. Y me quedé pensando, o sea, años con esa respuesta de ¿por qué no te gusta? ¿O por qué no lo tripeas al jazz? ¿No? Entonces esa cuestión de primero no entenderlo, porque obviamente es una música que es ajena a nosotros. El jazz se viene cocinando en Estados Unidos ya 80 años y para nosotros es algo nuevo. Oh, qué loco. Entonces yo decía, claro, ¿cómo hacemos entender hacia nuestra gente de que el jazz no tiene que ser tan ajeno a nosotros? Porque a la final es la música es un lenguaje de que tú lo manejas con cualquier otra persona del planeta. Entonces yo decía, claro, con música ecuatoriana tal vez puedo conectar con la gente de aquí y con la juventud, por así decirlo, también esta cuestión del rock, de este simplemente hecho de cabecear, de que suene moderno. Entonces dije, ya, pues yo voy a hacer una especie de jazz para que tú lo entiendas y lo escuches y que te guste, ojalá. Wow. Entonces, también eso, ¿no? Pasar también del jazz clásico, como tú lo mencionas, a tratar de hacer algo súper digerible, yo creo que también es muy difícil en el sentido porque en primera instancia el jazz para tocar es muy complicado, la analítica que lleva por detrás es bastante amplia y que tú lo trates de llegar a romper, de modificar y de obviamente hacerlo digerible para las masas o las personas que no lo disfrutan, yo creo que es un acierto muy grande, ¿no? Y hasta cierto punto llamémoslo así una proeza, pero lo estás haciendo, lo estás logrando y creo que es tu traspié o tu contrapunto para los trabajos que has venido haciendo. Tú has pasado también por agrupaciones bastante reconocidas que a la final también tienes la suerte, llamémoslo así, de que estás compartiendo con algunos de estos integrantes tu último trabajo y que está, pero excelente. Sí, tal cual, ajá. O sea, por eso es que he tratado de hacer, como tú dices, ¿no? Algo tal vez digerible para la gente y que que lo coja así al principio, ¿no? De una y lo haga también suyo. Entonces, esa también es como que mi labor, ¿no? Y como mi objetivo, que es lo que tengo con este disco. Así es. Sigamos deconstruyendo un poquito lo que es Amalgama. He revisado títulos como Ayahuasca, como Shawarmito. Son títulos bastante curiosos. ¿De dónde nacen? ¿Cómo nacen? ¿Y por qué estos nombres tan peculiares? Qué bacán que me preguntes eso. Me encanta cuando me preguntan de los nombres porque, por ejemplo, Shawarmito, ¿por qué le puse así? ¿No? Este nació de un San Juanito, ¿no? O sea, dije, voy a hacer un San Juanito aquí. Pero, claro, este tema tiene un poco de raíces también mediterráneas, ¿no? Este lo compuse cuando yo estaba en España y conocí a gente de Grecia, de Turquía, de España mismo, y me comienzan a tocar esas escalas de Medio Oriente, ¿no? Y yo decía, ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? O sea, me llamaba full la atención, ¿no? Y nada, fue así una noche comiendo shawarmas ahí dije, no. Ya le voy a llamar shawarmito, ¿sí? Loco. Ajá, sí, te juro. Entonces, nada, o sea, son ese tipo de cosas. Y el ayahuasca, nada, ese le puse un poco más espiritual, por así decirlo. Porque, nada,
es ponerle a la planta esta, ¿no? De la ayahuasca, que a cierta gente sí lo le ayuda a visualizar o a entender bastantes cosas de introspección, ¿no? Sí. Entonces, cuando tú escuches el tema, vas a ver que esta tiene más una parte súper fuerte, súper de adrenalina, de fuerza, de la tierra, ¿no? Y hay otra parte que solo te suspende en el aire, ¿no? Entonces, que es la parte con acordes mayores, con todo así suspendido, que es también el trance de la ayahuasca. Oye, muy buena onda que trates de fusionar así estas cosas, ¿ah? ¿Eh? Ajá, es que eso me da la... Es como cuando un director necesita ver la imagen para guiarles a los actores o uh-huh. para saber por dónde ir, pues eso comprendo. También me ayuda como que tener un concepto o una imagen de algo. Perfecto. Me ayuda bastante a componer. Genial, genial por esa parte entonces, que sea también una guía. Interesante también porque dentro de lo que son también experiencias tuyas propias, las fusiones, llámese con el nombre, con la composición. Te estás pegando un shawarma súper chistoso y sale shawarmito, un temazo. Y obviamente que lo ligues con una comida que a la final es muy extranjera, pero me atrevo también a decir que es muy, muy de acá, ¿no? Porque te topas en las shiris con los panas, se pegan unas bielas con shawarma y obviamente es un tema de identidad también. Obviamente no es un plato ecuatoriano, pero es lo que haces con tus panas, con tu familia, con tu núcleo, y es el día a día que compartes. Y yo estoy más que seguro, y a todas las personas que nos están escuchando, el momento en que escuchen el tema Shawarmito, el momento en que lean el título y se pongan a pensar, puta, este man, ¿por qué le puso así? Y vengan la parte de la zona, por el Quicentro, por la Shiris. Me acuerdo cuando me estaba pegando un shawarma con mis panas, ahorita en pandemia cómo hace falta, y obviamente juegas también con la introspectiva de las sensaciones, ¿no? De los recuerdos, la parte sensitiva. Así que increíble, es totalmente un blow mind de todo y cómo lo estás manejando y cada cosa que puedes atacar dentro, fuera de la música, ¿no? Sí, esa es la, no sé, lo que quiero, ¿no? O sea, de poder transmitir un poco de lo que soy yo a la gente, que creo que esa es la idea principal de los artistas, ¿no? De transmitir lo que tú eres un poco hacia el público. Perfecto, mi estimado Fer. Vamos entonces a hacer una pequeña pausa musical. Vamos a escuchar un tema de Amalgama. Vamos a escuchar Ayahuasca. Lo vamos a escuchar tal cual como tú nos lo presentas. Así que regresamos dentro de unos momentos. Espero que lo disfruten. Estás escuchando Alter Ground Radio. Regresamos. Alter Ground Radio. The Progressive Rock. Thank you.
Estamos de regreso aquí en Alterground Radio. Esto se titula La Entrevista. Estamos con nuestro querido Fercho. Fernando Cilio nos está contando sobre Amalgama. Lo que acabamos de escuchar, si les gustó, se titula Ayahuasca. Vamos a hablar un poquito de este tema de ayahuasca. Como le comentaba por interno a Fernando, está bastante hipnotizante hasta cierto punto. ¿Cómo nace? ¿De qué trata? ¿Qué estás tratando de expresar con ayahuasca, mi querido Fer? Como te comentaba, ayahuasca es este viaje, ¿no? Este viaje interior, que si bien lo puede hacer la plantita esta, el ayahuasca, pero también puede ser como personal de cada uno. Y básicamente es esa, a veces esa lucha, esos contrastes que uno tiene, porque claro, el tema no es que como un tema pop o tema normal que vas a encontrar como que estribillo, verso, coro, final. Claro. Este tiene parte A, parte B, parte C, parte B prima, las improvisaciones, coda, porque a veces eso también es la historia de reencontrarse. Claro. No siempre es como que dices, ay, ya. Todo está bien, no, porque otro día igual vas a estar mal y no sí vas es. A saber qué quieres. Entonces muchas veces es eso lo que quería demostrar con este tema. Uy, ahí estás topando igual entonces puntos de discrepancia totalmente. No siempre vas a estar bien, en esa parte tienes mucha razón. Interesante esta parte. Hablemos un poquito ya a nivel de producción de este proyecto. ¿Quiénes te colaboran? ¿Cuáles son tus músicos en escena para este en vivo? A ver, mis queridos músicos hermanos, ellos son Martin Lennon en el saxo, que es un grandísimo saxofonista. Él toca bastante gypsy jazz, él ha representado a Ecuador en festivales de gypsy jazz y nada, eso es un virtuoso del saxo. Smiley López o Ernesto López, que él es un guitarrista, en cambio igual salvaje. Él tiene una banda que se llama Para Perros y Gatos, que les recomiendo que escuchen, o también Los Diablos del Circo. Increíble, increíble guitarrista. Dieguito Carvajal, que es el bajista de Cementerio de Elefantes y he tocado en un montón de proyectos con él. Correcto. Y Roberto Morales, un zafado de la batería de acá de Ecuador, es muy, muy bueno, muy virtuoso. Es una torre ahí que está con la batería. Entonces ellos son los que me acompañan. Perfecto. Esto lo grabaste en el Centro de Arte Contemporáneo. ¿Por qué escogieron este lugar? ¿Qué te dio ese chispazo de decir quiero grabarlo así, quiero grabarlo por este lado, por este otro? Probemos tal vez locaciones, me imagino que lo hiciste. ¿Y por qué no grabarlo en otro lugar? A ver, no probé locaciones porque yo ya tenía esa idea siempre. O sea, que una vez le vi a Margarita Lasso tocar en el, justamente en el CAC, en ese mismo escenario. Y así, hace años de años, así. Eso digo, o sea, nunca hay que vencerse por los sueños. A veces no llegan así al día siguiente, sino mira después tú. De 8 años, pero llegan. Sí. Entonces dije, yo quiero hacer ahí algo. Algún día voy a hacer algo en ese museo. Y nada, ahora que tuve la oportunidad, pues dije, hagamos en el museo. Y más bien agradecerles a toda la gente de la red de museos de Quito y estrictamente del CAC. Se portó muy buena gente, súper abiertos, nos acolitaron en todo y súper buena experiencia más que todo. Entonces yo felizote de poder haber cumplido eso. Además como que le da este toque de sobriedad que también quería, ¿no? Sabes, tú ves las paredes así del convento, de lo que era. Sí, de piedras. Los ladrillos. Bueno. Entonces yo dije, ahí quiero hacerlo. Qué bien. Y básicamente que hayas cumplido tu sueño de hacer algo en ese espacio que te gustó. Y con una referente un poquito ajeno a lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, genial, genial por esa parte. Claro, y también que le estás inyectando, como tú dices, un punto de que la gente también se sienta como en casa. Me atrevo a decirlo un poquito así, porque sí, o sea, está la parte de luces, la parte de colores que tú manejas y también la parte de postproducción también de video está súper, súper bueno a nivel de colorización. Entonces es bastante ameno, o sea, va con la música, al menos en este tema de ayahuasca, como te decía, entre lo que yo escuchaba y estaba conversando contigo, es una cosa totalmente hipnotizante. Y aparte de eso, quedarte viendo el video es como que flipas totalmente. O sea, ese es el trip, como quien dice.
Esa es justamente, ese era mi objetivo. Bien. Qué bien, qué bien. Entonces, me alegro muchísimo, mi estimado Fernando, que estés fusionando muchísimas cosas, visual, sensitivo, musical, en la parte también de preparación y la meta de cumplir sueños, de cumplir promesas, llamémoslo de esta manera, que te has fijado con tu persona y que estés también compartiendo con músicos de la escena que ya has tenido la oportunidad o de formar parte o de hacer colaboraciones o de sacar trabajos. Y cuéntame cómo ha sido también el tema de los medios, cómo han aceptado, vuelvo y lo repito, esta fanesca musical, este proyecto y principalmente tus seguidores. ¿Qué comentarios has recibido con este trabajo? Sabes que sí me ha llenado bastante el corazón de esta semana, ¿no? Porque, a ver, o sea, si te digo una parte negativa de todo esto ha sido estar a la cabeza. Más que negativa, ha sido un desgaste, ¿no? Porque es realmente, o sea, lo hice gracias a que gané un premio del ministerio. Okay. Pero lidiar con la burocracia de los ministerios y de estar a la cabeza de 20 personas sí ha sido algo muy, muy desgastante. Debe ser. Entonces yo creo que la anterior semana sí me llenó, o sea, y pude decir esta frase de que valió la pena, porque, o sea, la gente me ha respondido por historias, he comenzado a subir bastantes a seguidores y la gente, suponte el domingo me escribieron dos chicos de Argentina que habían escuchado el disco diciendo como que, maestro, sos un capo, que ni siquiera cuando se acabe esta pandemia, tu música tiene que venir acá a Argentina. Y yo fue Qué como bien. que... Qué lindo comentario, sí. Entonces dije, bacán, por ese lado. Los medios aquí, quiero también agradecer al Kevo si está escuchando ahí, ese maestro, como me ha colitado bastantísimo, porque sin él yo tampoco hubiera podido hacer todo esto que estoy haciendo ahora, porque no, lamentablemente no tengo esta facilidad ni este conocimiento de adentrarme con los medios. Entonces sí, ha sido una experiencia, más que todo una experiencia. Y nada, agradecer a todos los que sí están abiertos a este nuevo tipo de propuestas. Totalmente agradecer a todas las personas que están detrás, que se interesan y que obviamente se están enganchando con tu música, ¿no? Pudieron no haberlo hecho con los demás o los antiguos trabajos que tú has tenido, pero sí se están enganchando quizás con esto y obviamente tienes tu fanaticada fiel que te sigue en cada paso y acá le estás, como quien dice, metiendo absolutamente todo, experiencias, cosas, promesas y también tienes a la gente que se está preocupando de este punto. Lo reluzco nuevamente, como tú lo dices, Kevo Hidalgo, está increíble. El momento en que a mí me contó el Kevo, por ejemplo, que estabas en esto, estaba muy, muy emocionado de que tú puedas girar con todos los medios, que la rueda de prensa, de que la gente en realidad se empape y principalmente los medios para que confíen en lo que están difundiendo, en lo que nosotros como radio estamos sacando, que a la final no es nada mediocre, es una cosa totalmente muy bien planificada, muy bien armada, muy profesional y con un exponente, tú principalmente y los demás chicos y músicos que te acompañan, que obviamente no están empezando en esto recién. Tienen ya camino, tienen ya proyectos súper buenos y aquí le están dando el 10.000% más. Y eso es muy importante porque a la final la gente se engancha con un proyecto súper bien estructurado, armado y también con corazón, que es lo principal. Exactamente. Muy bien, mi querido Fercho. Yo creo que la gente también, ahorita que me están escribiendo, que la música me dicen que está súper buena, vamos a hacer una segunda pausa musical. Vamos a escuchar lo que se titula Shawarmito. Esto es Alterground Radio. Queremos también recordarte que puedes dejarnos un mensaje en la página de la radio www.altergroundradio.com. Regresamos enseguida. Esto se titula Shawarmito. Que lo disfrutes con una biela y con bastante salsa de ajo.
estamos de vuelta aquí en Alterground Radio. Esto literalmente fue como pegarse un buen shawarma con una biela, con su salsa de ajo, así que espero que lo hayan disfrutado. Estábamos también rescatando por detrás, mi querido Fer, para que la gente también se entere, por favor, cuéntanos que esto no es únicamente un tema de audio, sino también es un producto audiovisual con su respectiva explicación en cada tema, ¿no? Cuéntame un poquito de esto para que la gente se entere. Sí, bueno, o sea, este trabajo de Amalgama no solo está grabado en audio, sino también ustedes lo pueden disfrutar en YouTube. Si entran a mi página de YouTube, ponen Fernando Cilio y ahí está, lo encuentran de una. Y se suscriben a mi canal también de una vez. Y nada, lo pueden disfrutar también, pueden ver todo lo que hicieron los chicos de Pijama Films, que aprovecho para mandarles un gran saludo, increíble, muy profesionales ellos. Que me manejaron toda la cuestión de la dirección del video, de la colorización, de las luces de neón que ponemos para cada tema. Entonces, sí, claro, lo hicimos así y con una pequeña explicación al principio de cada tema para que sepan de dónde nace cada tema y que, cuál es la fusión que yo hago. Muy bien, estábamos igual denotando y haciendo un poco riéndonos por interno de que todo lo que yo estoy viendo y lo que ustedes se van a topar como público en el video, verlo, escucharlo, vivirlo en vivo va a ser una cosa totalmente diferente. Y Fercho me decía, ¿sabes qué? El momento en que estuvimos haciendo esto y también los toques que he tenido en pandemia que han sido virtuales, sin público, el momento en que terminas de tocar, en que terminas el tema, estás acostumbrado totalmente a la ovación. Y obviamente aquí no hay ovación. No tienes los aplausos, los gritos. Y claro, si es que eso pasa en vivo con un público, dices, carajo, tan mal estuvo. Pero ahorita es una constante, es una verdad. Cuéntame ese punto, mi querido Fercho, ¿cómo lo estás viviendo este momento? Sí, es como igual hablábamos tras micros de a mí me sonaba mucho esta frase de que utilizaba siempre a la gente que no quería pagar y le decía como que, oye, ¿tú crees que el músico vive de los aplausos? Pues no es cierto, ¿no? Y hoy más que nunca, o sea, tocando en pandemia y solo para transmisiones en vivo, online, ha sido algo súper tenaz y lo que le decía aquí a mi estimado de que yo extraño mucho ahora sí el aplauso y yo ahora claro, sí puedo decirte que sí vivo del aplauso porque es horrible terminar y que solo escuches la claqueta y decir, toma dos, nada más. Así que hay ese silencio. Sí, bastante sepulcral, triste también, ¿no? Hay que ser fuera del tema de broma, sí debe ser una sensación bastante loca ese punto de que no hay público, de que necesitas también esa calidez que los aplausos te brindan. Y como yo le comentaba, una especie también de comentario personal, dentro de la escena metal, para todos los metaleros que han ido a un concierto, siempre es lo típico cuando el vocalista de la banda empieza a presentar la canción, siempre salen dos, tres o cuatro, ¡ah, hijo de tal y cual, ya toca, mucho hablas, cara de ni sé qué, estás hablando demasiado! Y me han llegado incluso comentarios hasta que, oye loco, en serio, hasta esos insultos extraño este momento que estoy haciendo temas por redes sociales. Entonces, si bien es cierto, también te ligas un poco a las cosas que son negativas dentro de la escena, sea cual sea la que es, y son cosas que también te llenan, ¿no? A la final, mientras estás presentando y te gritan cosas, tal vez te ríes, te mofas un poquito y después viene la magia de la música, ¿no? Y nos pasa totalmente en el género rock, en el género jazz, de que está tan ligado al cariño del público que es muy, muy necesario. Así que esperemos que podamos tener esta ruptura básicamente de todo lo que está pasando y podamos volver a los escenarios en vivo. Tuviste también, mi querido Fernando, bueno, comentémosle a la gente primero cómo estás dentro de lo que son redes sociales. Cuéntame también si es que tienes fechas virtuales para la presentación o tal vez conciertos virtuales de Amalgama. Ya, genial. Sí, ahorita me ayuda muchísimo siguiéndome en las redes, suscribiéndose a mi Spotify y al YouTube. Eso me ayudan bastante a crecer y compartiendo la música, si les gusta, obviamente. Me pueden buscar como Fercho Cilio. Y estoy en todas las redes. En Spotify estoy como Fernando Cilio, pero como mi apellido es un poco particular, de ley me van a encontrar de una.
Entonces, sí, eso, y por ahora no tengo fechas. O sea, mandé una solicitud, o sea, apliqué para el Festival de la Música que se va a realizar en julio. Okay. Entonces esperemos que salgamos para ese festival en la en el Teatro Sucre, y ese sería como que una especie de regreso ya a los escenarios. Pero como ahorita todo es vivir el presente y ver qué pasa, entonces no podría asegurar absolutamente nada hoy por hoy. Correcto, mi estimado Fercho. Entonces, súper pendientes, por favor, redes sociales, Spotify y YouTube, apoyar a este gran, gran trabajo, y que también ha tomado su tiempo, su dinero, ¿por qué no mencionarlo? Y también todo el talento que un músico y que todos los músicos y la gente que está inmiscuida en estos temas ha dejado en pandemia, ¿no? Porque sí es un riesgo totalmente, pero se la han jugado por algo súper, súper concreto. Mi querido Fernando, queremos también a 5 minutitos de esta entrevista conocerte un poquito más en la parte personal. Dentro de tu trabajo, fuera de la parte musical, de tu docencia con la música, ¿te dedicas tal vez a hacer algún otro trabajo, alguna otra profesión fuera de las plataformas musicales? No, la verdad. No. Únicamente, o sea, música. De trabajo y de estilo de vida. Qué solo bien. Música. O sea, he tenido esa suerte. Si tendría que decir así, más bien como hobbies. Yo soy muy amante de los videojuegos y creo que eso me ayudó también en pandemia, porque si no me volvía loco. Totalmente, te ayuda con la cordura. Uf, totalmente, ajá. Sí, sí. Buenísimo, eso también hay que rescatarlo muchísimo, que te dediques únicamente a la parte musical, que no tengas esa doble vida que nosotros lo mencionamos, la vida de oficina, que eres ingeniero, arquitecto, bla, 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 y de noche o las tardes o fines de semana te dedicas al mundo de la música. Entonces, sí es algo súper complementario, de que hay pocas personas, me atrevo a decir, que al final de cada día, de cada noche, se acuestan diciendo: estoy viviendo de esto, estoy haciendo cosas que me gustan, estoy enseñando, y todo gira alrededor de la música. Tú que tienes esta ventaja, aprovéchala muchísimo, imparte todos los conocimientos que tienes con tus alumnos. Cuéntanos un poquito de esta parte de tu docencia. ¿Tú enseñas dónde la gente se podría tal vez inscribir a algún tema de cursos, de clases contigo? Cuéntame este punto un poquito personal, ¿no? Ah, claro. Sí, yo soy docente de la Universidad de las Américas. Ahí doy clases de música y en el IABQ también. Pero igual, si alguien desea, pues más bien aprovechar. Yo también doy clases particulares. Y hoy por hoy, con la tecnología, también hay que ver la parte positiva de todo esto, de que podemos impartir a gente de cualquier otra parte del país. Por ejemplo, claro, hace poco me escribieron gente de Latacunga y de Ambato que querían tener clases conmigo. Y dije, no hay ningún problema. Por ahora te podemos tener esto en línea. Entonces, sí, sí, si tienen curiosidad, más que todo, la música es este jugar. Si tienen curiosidad de cómo indagar más acerca de esto y divertirse con la música, porque para eso está, pues así es. Ahí me pueden escribir. Muy bien, para cerrar entonces esta entrevista, ¿tienes tal vez saludos, tienes agradecimientos una vez más a todas las personas que te siguen, a tu público que te sigue también? El espacio es totalmente tuyo para que puedas despedirte ya cerrando este capítulo de la entrevista. Sí, bueno, primero que nada, agradecerte por esta increíble entrevista. Pasó todo tan rápido el tiempo que dije, Dios mío, ya fue una hora, sí. Me divertí mucho. Y nada, yo también agradecerles a la gente que me escucha, que comparte la música. Y solo como que una pequeña reflexión que he tenido en pandemia, de que nosotros, talento no nos hace falta, gente no nos hace falta. Y lo único que creo que necesitamos es unirnos más como escena. Así, no importa el género que toques, no importa lo que escuches, sino apoyarnos más, porque el rato que aprendamos a hacer, que entendamos que unidos salimos, te juro, Ecuador puede ser una potencia artística ridículamente. Sí. Entonces yo digo que el cambio es de uno, no estar criticando. Ya sabemos que los de arriba son un asco y toda la cuestión, lo que quieras, pero el cambio también comienza desde uno. Así es. Comenzamos a todos unirnos, créeme, o sea, va a ser algo impresionante lo que podamos hacer.
Muy bien, mi querido Fercho, entonces todos los éxitos. Cuenta por favor con Alterground Radio para todo lo que realices, con la entrevista, con mi persona para el tema de difusiones, y felicitarte una vez más, como lo he pasado diciendo en todo el programa, por este proyecto, este material que le brindas a las personas. Te agradezco por estar aquí, muchísimos éxitos, en serio. Y bueno, yo creo que estamos cerrando este capítulo de la entrevista. Conmigo sería hasta el próximo miércoles. Totalmente aquí en Alterground Radio. Mi nombre es Andy Román y sin más quiero enviar también saludos a nuestro queridísimo Kevo Hidalgo, para Alice, para Tere, para mi hermosísima Daya, un besote, un abrazo, para mis queridos compañeros Carlos Aguilera, Santi Grijalva, Beto Vega, un gran abrazo para Majo y para todas las personas que el día y la noche de hoy se conectaron. Mi nombre es Andy Román, una vez más, esto es La Entrevista. Chao, chao. Radio. The Progressive Rock.